Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo. Esta vez estamos de vuelta ya en mi casa de mis padres, ¿vale? Llevo unos días viajando y tal, por eso he estado sin vídeos. Pero ya estamos con la normalidad, tenemos torneo mundial de temporada 13 y vamos a jugarlo. He echado un par de partiditas, he probado un par de mazos y he dicho, mira, he perdido una, he dicho, esto no ha salido bien, así que vamos a cambiar de mazo, vamos a ponernos un mazo que sabemos que funciona. Muy guarro, mucho de ahí, Barico, guarro, sí, es guarro. Pero aquí queremos conseguir, que esto tiene muchas recompensas bastante decentes. Si os dais cuenta, pagando las 500 gemas, ¿vale? Tenemos desde el este legendario, muchísimo oro, el token este, otro cofre de 8, más oro, más oro, más oro, 25.000 de oro. Así que aquí está llegada a 17, cruzamos los dedos y además, como siempre, que superamos al Kaide, que va a 5-0, que no se nos venga arriba, ¿vale? Esta noche terminaremos en directo el desafío, bueno, el mazo, lo voy a donar. El mazo es este, ¿vale? El que estoy jugando también el ladder, o sea, mazo full warro. Pero que sé jugarlo ahora mismo en este beta, así que me parece bien. Y esta noche terminaremos el torneo en directo también en Twitch, en la descripción como siempre. Así que hoy pues no voy a jugar 17 partidas ahora mismo porque me tiro hasta mañana y no es plan. Así que vamos a darle. Buena suerte. No sé sobre qué hora, pero vamos. 10, 11 horas española, abriremos directo supongo. Después de yo ir al gimnasio y eso. Uy. Feo detalle eso, pero bueno. 7x7. El megaguerrero se me complica un poquito con este mazo a veces. Bueno. La verdad es que me tira más. Bien. En principio va a pegar un golpe a la choza, pero nada del otro mundo. Dos dragones que van un poco vacíos. Esto llega a ser en por 2 de Elixir y tiramos el golem de Elixir de reviento. Pero trae como está, no está mal tampoco, ¿no? Mucho daño, él no me hace ni nada y aún sobran bastante paro, así que veremos qué hace. Vale. Y a las dos tropas que defienden aire, que es lo malo, pero bueno. Atrás. Eso no lo esperaba para nada, ¿eh? Yo diría a ver si puedo activar central, creo que sí. Vale, o sea. Espera que él me pega un golpe de globo, pero bueno, activamos central, que tampoco está mal. Y repetimos la jugada de antes. Sin mucho problema, ¿no? O sea, creo que está bien hecho, vaya. Acabamos con más daño que él ha hecho incluso. Fijaros que la jugada se repite. Con más elixir yo, más daño y torre central activa. Es verdad, la torre a 2000 de vida, ¿eh? Cuidado con eso. Que al final, torre central activa no siempre es algo ultra positivo. Depende un poco de lo que suceda. Curamos con mi curación ahí, perfecto. Y voy a hacer el movimiento para tirar. Ay, me sale tarde con el análisis. Bueno, lo bueno es que tenemos el dragón eléctrico que puede resetear la torre un poco. Ahí va, vale. Bien, vale. Me sale medianamente bien. Aunque la curandera muere, el contraataque este es imparable para él, totalmente. No, no muere la curandera, wow. Pues a mí sigue atacando, Me sigue atacando y tiro otra curandera. Aunque me tire el mega, yo creo que está hecho. Yo creo que estoy a tres coronas. Y la curandera sigue viva. Buah, qué locura. Qué locura, chavales, es que es muy injusto. Este mazo es muy injusto. Yo lo digo siempre, lo repito y lo repetiré. Es muy injusto. Es que no tiene más. Encima aquí no tenemos que tener las tropas al máximo, aún más fácil. Perfecto. Bien, el perro. Y bueno, si llegamos tan rápido a la partida, igual podemos echar un montón. Quién sabe. Vale. Buena suerte, amigo, sin mal, ¿no? Tu nombre no lo puedo decir. A ver, si llegamos a 10 y no tira nada, tiramos choza, ¿vale? Buah, justo en el lado perfecto y todo. Vale. Bebé dragón. Mata a esos 4. A 3. Bueno, está bien. Vale. Bien limpiado. Es verdad que él, su ataque ha sido un poco más barato que mi defensa. Pero yo tengo algo de contraataque que al fin y al cabo hará algo de daño en cada línea. Nada de otro mundo, pero bueno, algo así. Vale, barril por aquí. Vale. Barril era buena defensa, pero lo que hay, ¿no? ¡Ay! Eso no lo sabía yo. Buah, me acabo de reventar porque no sabía con el tornado. Ah, no, igual ha sido el tornado más el bárbaro. Porque yo creo que el tornado sí que se lo lleva igualmente con furia. Simplemente el bárbaro creo que ha bloqueado. Buah, pues yendo hacia la central. Pensando que activaba la central con el monta y defendía a los bárbaros medio bien. Y al final, pues me comí la mierda.
Pues bastante malo, ¿eh? Bastante malo esto. Bueno, a ver. Un mazo de doble win condition, así que en principio eso viene bien para mi mazo, ¿vale? Mi mazo se basa en contraataques, así que bueno. Al tener doble win condition voy a tener muchos contraataques, que él no tiene buenas defensas, vaya. Pero verá que perder torre de primera y encima tirando un tornado mal, pues está feo. Está bastante feo. No nos engañamos, ¿no? No dirías casi nada, creo yo. De hecho, yo diría que tiene muy poco elixir él. Yo diría que es buen momento para tirar el primer golem y aprovechar un poquito los bárbaros y la curandera. Tenemos tornado. Vale, esto aquí. Ahora tirar el. Ahí está, yo lo sabía. Uy, la bola de fuego esa ha sido muy, muy buena, ¿eh? Hemos tirado otro momento y tal, pero la bola de fuego ha sido muy buena porque ha parado mi bebida de nieve. Si es mi bebida de curación, que diga. Me va a ayudar bastante, creo yo. Vale, con calma. Hay que hacer buena defensa ahora, ¿vale? Tornado aquí, bueno. Tornado está mal. Y a ver, no me tira la torre, creo. No me la tira y hay contraataque, ok. Uf, no, igual no hay tanto contraataque, ¿eh? Regamos por este lado rápido, vamos. Let's go. Vale, la bebida de curación tampoco está mal. Bueno. Bueno, el baby se ha girado un poquito, así que está bastante bien. Vale. Ahí me va a tirar la torre él. Tenemos que tirar la suya también. Porque si no, estamos fuera, ¿eh? Uf, estamos fuera, yo. Estamos fuera. ¡No! ¡Ah! ¡Oh, la lié! La lié bastante en la jugada inicial. A ver, espérate. Vamos. ¡Esto no puede ser! 72 de vida, tío. La partida estaba otra vez ya empatada, más o menos. Yo tenía la torre más tocada. No me diga eso, tío. No me diga eso, nos ponemos 3-2. Madre mía. Por un error de un tornado, 72 de vida. Y pierdo, tío. Qué injusto me parece, tío. Qué injusto me parece que no lo he hecho mal. Bueno, he hecho un tornado malo, vale, es cierto, pero joder. Un tornado malo tampoco es como para perder la partida por 72 de vida. Me podía haber dado la chance de ganarla. Joder. Con dos Baby Dragon y 40 pumps de Golem de Visir ahí vivo. Ay, qué mal. Igual tenía que haber esperado para tirar el Golem de Visir antes, o sea, más tarde. Porque la torre de hecha iba a tirar igualmente. La tiraba y dejaba contraataque quizás, no sé. La verdad que no sé muy bien. Ya te iba a centrar, así que perfecto. Esta vez sí, ¿vale? Es que los tornados son muy importantes en este mazo. Pero si lo tiran mal, pues hombre, la lío. A este con el la torre infernal, mucho juego no hay que darle. O sea, mucho ataque al principio, mejor no. Tiene esto el 7, lol. Tiene la carta muy baja. A este chaval, pues pobre, no viene muy fuerte, la verdad. El nivel de cartas que tiene. Igual podemos atacar ahora sin torre infernal él. Tenemos algo de contra, me digo, buena, ¿no? Ay, no pasa por delante el S, bueno, no pasa nada. Torre infernal, pero muy tarde y mal hecha. Pero ahí torre infernal. Para matar a los golems chiquititas no es lo mismo, ¿vale? Entonces, aunque es bueno, es verdad que igual que se carga el baby. Nada, no se lo carga. Nada, ya está. La partida ya está hecha prácticamente. Y yo creo. No, no tres coronas, pero igual podamos presionarle y dejarle cerca de tres coronas, ¿eh? Depende de lo que tenga para defender también. Vamos. Que la doble curandera es letal. La verdad, nada, se rindió. Una pena que la partida anterior, un error mío, me cueste la partida entera y que aquí me juegue contra una persona que es bastante injusto jugar contra él, la verdad, porque, hombre, él no es igual de fuerte que yo en nivel y obviamente si no tiene suficiente nivel tampoco tiene suficiente habilidad ni conocimientos, porque, seamos serios, una persona con ese nivel, pues no hace mucho. 4-2, vale. La Caroto, de familia Mac. Vamos a jugar serios ahora, chavales, vamos a jugar todas las partidas más serios y ya está, porque no puedo cometer otro error como el de antes. Yo digo que el error de antes no fue por no jugar serio. Fue un error que no contaba yo con la furia más el bárbaro ese que estaba ahí suelto. Me la liaba un poquillo. Si tira golem se me complica, ¿eh? Si me tira gigante lo tanto. Eso no. Qué mal. Menos agradable, pero no es que sea una complicación muy grande, ¿eh? He tirado el barril ese para asegurar que no me hacía daño a la choza. Vale, esto todo apunta a un golem, ¿vale? Los golems, bueno, depende de cómo los juegue él, son fáciles o difíciles. Ojo. No esperaba nada, pero bueno. Nos adaptamos y listo, ¿no? Estamos curandera ahora.
Ya que se ha tirado un ataque, digamos que su defensa es. Ataque no, una jugada que. Su defensa va a ser bastante damnificada, pues aprovechamos. Curamos, 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 vamos, curamos. Ahí está, curación, perfecta. Bueno, perfecta curación. Y a ver, probablemente tiremos hasta. O sea, nos cargamos hasta el recolector, así que es genial. Él ha decidido poner el recolector cuando no debía, sinceramente. Y ahora puedo poner otro chazo aquí. Okay, sin problema. Perfecto. Fijaos toda la defensa que aún se está gastando él en defender la central. Esto es lo que decía de hacer un ataque más fuerte antes. Que al final hace un ataque súper fuerte y hace que se gaste 50.000 de elixir. Por esto, puede ser que no se agolen, ¿eh? Puede que teniendo megaviro no se agolen, pero bueno. También puede llevar megaviro con golem, que la gente está un poco loca a veces. Vale, aquí igual se carga a la choza. Posible. Pero me gustaría no tirar nada más por si acaso me tira un golem de repente. Me voy a tirar esto. No estaba seguro, pero no sé. Me ha dado un algo en la cabeza de que puedo tirarlo. No sé por qué, la verdad. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me ha pedido marcha. Vale, bien. Vale. No sé si tiramos torre o no, pero si no tiramos se va a quedar muy cerca. Así que sigo tirando cosas. Barril, se acabó, vale. Sí podíamos, sí podíamos. Es que vi que había tres bárbaros sobrantes. Y los tres bárbaros al final, aunque son tropas malas y tal, pero para un mini pesca, para una bruja, perjudica bastante y nos ha dejado más o menos fácil llegar a eso. Vale, cinco, vamos a seguir porque me ha molestado mucho la derrota que hemos tenido. Así que voy a hacerme bastante victoria. Ya es venganza, venganza. Si te das cuenta, ganamos todo bastante fácil, ¿eh? Igual va muy adelante. No, bueno, no va muy adelante, vale. ¡Ay! ¿Cómo lo he tirado para no activar? Como que he hecho daño, pero no. Mato solo uno. Por querer hacer ataque más que defensa, lo he tirado regular. Dos fallos ya en la partida, ¿eh? No tenemos tres centrales activas y tenemos. Y no hemos copiado un golpe de una bolita de fuego. Pero bueno. No pasa nada, chaval, no pasa nada. Ojo, esto no es un lobby normal, ¿vale? Ya con la bolita de fuego lo intuíamos, pero bueno. Lo hemos confirmado, digamos. Bueno, ha tirado un veneno a él. Tenemos tornado de nuevo, así tira eso. Y así lo tiré más abajo. Lo he tirado muy arriba, creo yo. No sé por qué. La verdad. Lo he tirado aquí, creo. Y voy a tirarlo aquí. Más o menos. Vale, ahí va. Así estiramos bien, ¿vale? Y ya está. Con el Baby Dragon limpiamos lo de delante. Que nos gastamos 7 de elixir. Bueno, él se ha gastado 5. Eso no hemos tirado central, así que tampoco estamos tan mal, ¿no? Me tiene que pegar uno a la torre. Ahí estamos. Y otro a eso. Vale, ya. Defensa perfecta de esto. Es que si le pegan los tres a la boquita de sanación, la matan, entonces no sirve de nada. Bueno, de casi nada. Bueno, ahora mismo podemos tirar una choza de oro, creo yo. Tirarla atrás me parecía peligrosa porque él existe la posibilidad de que tenga aún el cohete, ¿vale? Uf, el dragón este igual es medio tonto. No, no tanto, no tanto. Es medio tonto, pero no tanto como para reventarnos. Ahora me va a tirar probablemente un mago. Le voy a tirar curandera atrás y luego el barril para matar al mago. No me tira ni mago. Bueno. Vale. Esto viene aquí, tiramos el barril. Ojo. Bueno. Nos pega un golpito porque nos fallo, pero bueno. Entramos en por dos. Vale, este es mi momento. Ha gastado un mago que es muy caro. Y eso no viene muy bien porque el mago ya no lo tiene para defender. Bastante buena esa jugada, pero aún así no es suficiente, creo yo. Para que sea, digamos, buenísima. Otra curandera, ¿vale? Espíritu sanador y tornado muy listo para la. Uy. Voy a tirarlo para otra cosa, pero bueno. Para eso, justamente, LUL. Voy a tirarlo para eso y le he hecho un play sin querer, madre mía. Pues mucho daño aquí, mucho daño. Mucho texto. Nada, mucho daño, vale, está bien. Así cuidadito porque tampoco tenemos torre y no tenemos daño, ya sabéis, para llegar a la torre. Y ahora sí, yo creo que esto ya es un ataque. Es verdad que ha pasado el baby delante, eso no mola, pero bueno. Vamos con esa. He tornado, no me da tiempo. Tornado, vamos rápido, ahí va. Las cuatro esas. Uff, lo defiende medio bien. No sé si llego, igual no voy en suficiente. No, ahora mismo creo que no. Falta nada, pero no me da. Vale. Vale, bien. Tiene que seguir defendiendo. Yo ahora tengo ya el tornado. Tío, que tiene tornado aquí, vale, perfecto, vamos.
Entonado ha pegado en torre, creo que quería, ¿vale? Un poquito de daño en torre y ya las bolitas llegan. No ganó de transformar esta partida, ¿verdad? Me la ha jugado bastante bien, pero... Bueno, es que la verdad que el mago yo creo que es bastante problemático. Porque el mago no hay forma fácil de matarlo en mi... En su campo, excepto un tornado. Y al final teniendo Valkyrie adelante es más o menos complicado en el torno matarlo. Buena suerte, Warchief. Warchief es como comandante de guerra, ¿no? Me suena a mí. The Roman Empire. No juega, pues tiro choza. No queremos liquear. Yo liquearía si fuese una partida normal, pues probablemente. O sea, una partida ahí competitiva, pues probablemente, pero. Como no lo es, pues no liqueamos. Carta muy divertida de jugar contra ella, ya sabéis. No hay forma fácil de matarla, pero bueno, tenemos aquí el barrio Pablo. Que la matará supongo. Vale, perfecto. Tiene que ser una maravilla, pero bueno. Al menos lo quitamos de en medio. Aquí no es una malísima opción tirar con el Isil, la verdad. Él no puede tener demasiado Isil. O sea, está liqueando un poquito, ¿vale? Bueno, no tenemos curandera, son malos. Pero si no pasa. Ah, es que sí pasa adelante, tío. A ver si le da central, vale. ¿Le da central? No, no le da central el dragón. Bastante malo esto, eh. No está pegando la central nunca. Por lo tanto, no. Vaya, esa tira tampoco es buena, precisamente. Encima, me humilla la bolita de nieve. Bueno, a ver. Obviamente ha sido bastante daño, pero no ha sido una jugada tampoco perfecta, eh. Mucho menos. ¿Cómo puede ser que no le haya pegado al S? No entiendo. No sé cómo no le he pegado al. Al megagavir con el barril. Ha saltado por encima. Bueno, pues al final activamos central. 700 más de daño en torre que él a mí. Incluso un poco más puede. No está nada mal, la verdad. Uf, encima falla eso. Madre mía. Voy a tirar esto aquí y luego la curandera porque no tengo. O sea, el dragón no defendería bien, así que. Mejor defendemos bien. Bueno, a ver. Ya os digo, no creo que haya hecho yo dos jugadas magníficas aquí. Una jugada magnífica, ha hecho una jugada buena, secas. Pero tampoco hay que confiarse, ¿eh? Tengo que tirar esto aquí además. O sea, estoy un poco incómodo en la partida ahora mismo, sinceramente. Me gustaría tirar una choza de oro y defender con ella un rato. O matar esto de aquí por mano. A ver. El no matarlo ahora mismo me ha jodido bastante. Ah, lo ha matado. Buah, qué bien, qué bien, qué bien. Igual esto es una troleada. Probablemente. De hecho. A ver, yo creo que trolea tampoco, pero mala jugada sin duda. Tornado si él tira lo otro. La tapó, prefiero. Ah, ahí está pegando de vez en cuando el dragón. Ahí está, perfecto, vale. Ha sido buena jugada esta, ¿vale? Me guardo el tornado por si él monta. Ahí viene, ¿vale? Ahí va a venir el monta. Esto primero y el tornado, vale, perfecto. Monta no debía pegar ninguna. Ahí, ganamos bien. Creo que he jugado la partida un poco rara. No llega a ser mal, la he jugado raro. Pero aún así, es verdad que contra el monte tenía buenas herramientas, como la choza y el tornado, así que podía permitirme esos pequeños errores. O el modo de juego un poco creativo, así que está bien. Un modo de juego más activo, menos pasivo que sería este mazo, ¿vale? Nos ponemos 7-2. Estos jugadores 20, no están mal. Y seguimos. Vamos, que lo normal aquí, nosotros llegamos a 17, 20 victorias. Hemos perdido dos muy al principio. Primero probando a mazo y luego con esto, pero bueno. Yo confío en que aún así podemos remontarlo, porque este mazo yo lo juego bastante bien. Y eso que no lo jugamos como deberíamos, por aquello de cómo funciona este juego. He pegado obviamente la carga, pero bueno, con menos daño. Es un mazo de peca, ¿vale? Esto, no hay mucho misterio. Peca con arquero, ¿vale? Ok. Ha pegado un poquito el mago, bueno. Voy a meter una bandida en la izquierda y no tengo nada para pararlo. Esto no mola mucho. Hay que parar un poquito la partida y que no se vuelva loco la partida ahora mismo. Porque es verdad que él está totalmente dominando la partida en cuanto a que tiene la voz cantando todo el rato. Bueno. Obviamente no está bien porque me ha pegado con todo el arquero, pero ¿qué le hago yo? No tenía nada para matar al arquero. No tener bola de fuego contra mazos como este, pues, hombre, siempre son bastante incómodos.
Igual me tira el veneno, no lo sé. Ahí está el veneno, ¿vale? En verdad me lo tira y ya puedo hacer, digamos, la próxima jugada que me haga él. Igual le puedo poner dragón con el elixir todo delante y hacerle un problema, más o menos. Porque tirar atrás con el elixir no es una buena idea, creo yo. Vale. Vale, torre casi tirada. Vale, viene con eso, era normal. Voy a tirar tornado, lo tiraré. Si no, mejor tornado, mejor tornado, mejor tornado, vale. Tornado aquí, vale, perfecto. Vamos, perfecto, salimos. Otro de estos, vale, me llevamos más dragones, más dragones, más dragones, vamos. Tengo mucho dragón aquí puesto todavía, pero aún así, uf, no sé yo. Está la cosa dudosa aquí, está la cosa dudosilla. Vamos, vale, otro de estos, yo creo que sí está bien. Tenemos suficientes dragones para tirar torre, perfecto. Otro golem de Isir, vamos. Igual el golem de Isir ahí me he columpiado, ¿eh? Igual ahí me he columpiado, literalmente. Bandera, vale, vamos. ¿Qué pasa? Ah, pues no me he columpiado, No me he columpiado para nada. Tornado aquí y se acabó la partida. Buah. Claro, es que he empezado a acumular dragones. Es lo que decía del veneno, ¿vale? Que a la vez gastar los venenos no puedo tirarlo rápido. Además que tenía la curandera yo, obviamente. Tampoco pudo tirar el siguiente porque tenía que tirar el veneno para acá con la torre. Por eso ataqué por esa línea justamente. Y ya, una vez que se le juntaron 3-4 dragones seguidos, era tirar todo en el puente y ya está. No ponemos con 8 victorias, 8-2. No está nada mal. Buena suerte, César. Ahora mismo, si yo hubiese perdido las partidas esta última, me sentiría más o menos a gusto con el desempeño. El problema es que he perdido las primeras y me molesta un poco porque, claro, las primeras son más fáciles. Y he perdido por greedy, por jugar muy agresivo, quizás. La que he jugado en directo. César, de Clash Don Aiden. Ahí el nombre. Igual lo he tirado muy lejos del dragón y no se cura. Así se cura, vale. ¿Matamos? Ahí estamos, perfecto. Al matar a eso, era genial la jugada ya. Y ahora mismo tenemos una jugada que no puede parar directamente. ¡Ojo! Muy buena bola de fuego, la verdad, muy buena. Que iba subiendo tocada la curandera como para morir. Pues si tú tiras esa bola de fuego y no matas a la curandera, se acabó tu partida. Porque la curandera mata todo. Pero bueno, esta vez sí lo hizo. No tenemos tornado, así que bueno, nos queda otra que ser la choza, que oye, contra el monta ni tan mal, pero bueno. Prefiero el tornado para activa central. Pues preferí, pues lo prefiero, pero vamos, tampoco. No pasa nada, vamos. Gracias, dice. Está un poco picado el chaval, no sé por qué. Vale, bien. De nuevo defendemos toda su jugada y tenemos un contraataque que, de nuevo, no será el contraataque que emociona a Spielberg, pero bueno, dejamos la torre casi tirada y eso muy tocado. De hecho, con un barril lo matamos, es que no puede ni tirar el monta para acompañar. Y lo tiré, se me ha cagado, además, de hecho, ahí está. Yo estoy a central ahora. ¿Veis? No me toca, estoy a central y contraataco, o sea. Es el peor monta posible de la historia, vaya. Vale, pues partida muy dominada. César no está muy feliz, la verdad, parece. Vamos a hacerle un dab, dab, pa. Vamos aquí la choza. Que bueno, siempre, si viene un mega gavión en el puente, pongo aquí la curandera. Y ya con eso le reviento. Creo que no está feliz, chaval, la verdad. No sé por qué me da la impresión de que no está contento. Perfecto. Ropa que matamos con eso. Vale, él viene un ataque por otro lado, está claro. Que me quiera hacer un ataque súper fuerte, que me lo haga. Y yo atacar por la otra línea y listo, ¿vale? Vale, otro golem y yo creo que esto ya está más que hecho, ¿no? O sea, las curaciones y tal, le he reventado. Y fijaros que eso es un megaguero. Es que ha pegado un golpe a la torre. Y da gracias, sinceramente. Da gracias que ha pegado un golpe a la torre. Pues nada, aquí. Y tres coronitas otra vez. Tres coronitas, ¿vale? Excepto los pequeños errores que he tenido en alguna partida. Las partidas van súper suaves. Una vez que tienes unos cuantos conceptos rápidos, son fáciles con este mazo. Porque el mazo, la verdad, está bastante fuerte. Las cosas, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, el mazo no es un vacío en plan, bueno.
Es apañado. No, no, es fuerte, fue. Mazo fuerte con ganas. Es asqueroso. Sí, lo es. 9-2. Hemos hecho la última partida. Nos ponemos en 10 victorias, chavales. Yo confío que va a ser 10 victorias esto. Buena suerte, amigo. BSK ayuda. Vamos a ganarle rápido, chavales. Vamos a ganarle rápido, ya veréis. Él va a cometer un error y lo vamos a ganar bien. Vamos a esperar. Nada. Ponemos choza. ¿Vale? Choza esa. Hombre, es. Presumiblemente. Posiblemente contrareable. Es decir, te tira ahí en medio. Te puede tirar un terremoto y joderte la vida. Pero tampoco hay mucho terremoto, así que. Se han gastado 6 de Lee encima. Es bastante. Y me he gastado 7 y me queda media choza viva, así que. Y tan malo. Así no quiero atacar por si es 2,6. Exactamente. Es que tiene toda la pinta de ser 2,6, la verdad. Entonces, por si acaso. Tenía que tirar otra línea, lo pienso. Es 2,6, 2,6. Lo que estoy seguro. Es que en por 1 contra 2,6 se me complica. Yo lo sé. Así lo voy a intentar. Y sinceramente creo que es un error esto, pero bueno. Vale, poner aquí. Claro que la jugada acaba en que yo apenas le hago nada de daño. Es que el 2,6 cicla demasiado rápido. Y hay por sí un mazo que se complica con esto. Pero es que si encima de todo es con. En por uno, más todavía. Así que voy a no jugar siendo imbécil, ¿vale? Vamos a jugar bien a ser posible. Y tirando una choza ahora aquí, etcétera. Y ahora el barril por ahora aquí. Y probablemente la choza en la otra línea para defender el montapuerco. Y yo creo que me voy a tirar un montapuerco, ¿eh? ¿No? Vale, cajo todavía. Lo cajamos más o menos. Vale, si me tira eso así, yo lo que hago es defenderle con doble dragón. Y me pega solamente un golpe, si no me equivoco. Hay dos, bueno. Igual hace falta una curandera ahí, pero bueno. Uf. No es tan buena idea esto, No, le pega justo a eso. Qué mala pata, la verdad. Qué mala pata, sinceramente. Pero es que es imposible, Entre el cañón y la mosquetera no hay nariz de llegar. Ahora tenemos viva la mosquetera todavía a mitad de vida. Horroroso, horroroso esto, horroroso. Esta partida es horrorosa ahora mismo, Horrorosa, en todo sentido. Y intentando atacar, si te das cuenta, no estoy intentando ni defender casi. Otro buen elixir. Baby, pero nada. Esto se lo lleva él de sobra. Es que no podemos matar al cañón tampoco, entonces claro. Si no podemos ni al cañón ni a la mosquetera, pues como pasa, ¿no? O sea, no. Creo que este matchup es bastante bueno para él, pero es que encima de todo he vuelto a hacer lo que siempre hago con este matchup en ladder, que es empezar en por uno atacando. Y es que no se puede atacar en por uno, no se puede. Yo lo sé, vosotros lo sabéis, lo digo siempre, pero es que soy esa persona que sabe sus errores y los comete igualmente. Porque soy así, porque yo digo, esto no se puede hacer, y digo, pues voy a hacerlo. Marico, tonto. Si dices que no se puede hacer, haz caso de tu cerebro y no de tu corazón. No sigáis lo que dice tu corazón, seguid lo que dice el cerebro, chavales. Me autotroleo, me pongo con un 9-3, que habrá que remontar bastante, habrá que remar para hacernos las 17 en. No, ahí está 20, Lola, ahí está 20 recompensas. 20. Veremos si lo podemos hacer, chavales. Como siempre en la descripción, twitch.tv/barico, por si queréis venir a verme luego como lo hago. Y lo dejamos por aquí porque después de haber perdido esta partida tal y como la he perdido, diciendo yo, no tengo que hacer eso que haciéndolo, mejor dejarlo por aquí. Y seguimos ya esta noche en directo. Si os ha gustado el vídeo, chavales, dejad un likecillo, os agradece un montonazo. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos, como siempre, en directo esta noche, o si no, mañana, con un nuevo vídeo. Un saludo, hasta pronto.